Saludos, gente. Yo soy Red Shadow desde los estudios de Punto Red, disponible para todos los blogueros, los que les gustan los influencers, también las compañías y corporaciones que quieran grabar aquí. Nosotros tenemos dos estudios. Y aparte de eso, vamos a donde usted quiera y hacemos el virtual que usted le dé la gana. Tenemos todo el equipo, 4K, HD, Blackmagic, todo lo que está pasando. Mi nombre es Red Shadow y estamos con lo más trending para hoy. Señores, todos tenemos una amiga o un amigo. Esto pasa más con las chicas. Que cuando uno se cae o uno le pasa algo, no ayuda, no ayuda. Miren lo que le pasó a esta chica, bendito. Que mejor quería empezar aquí. Escucha. Ni. Ay. Escucha a ella. Escucha. Ayúdala. Pero. Pero. ¿Y qué se está riendo? Ay, Dios mío. De verdad, no sé. Yo no sé si uno reírse más de la caída o reírse de la risa. De las dos. Las dos estaban pasándola brutal, de verdad. Señores, escuchen esto. Hay un reto ahora. No, esto no es TikTok de Reels, no. Hay un reto, señores, aparentemente entre los reggaetoneros. ¿Y con quién o a con quién usted le gustaría participar? Y esta es una encuesta que están haciendo. Y si lo quieres hacer por tu lado, ¿verdad? ¿Con quién te gustaría participar en el reto de yo me pongo para mi número? Vean estos tres artistas y usted escoja. Esta semana salió uno que ya anteriormente han hablado de Jay Wheeler, hablaron de Ozuna la peli, era una película, era profesional. Pero sin embargo, Eladio Carrión, señores, también ustedes saben lo que ha pasado. Todo el mundo está hablando de esa situación que se dio. Ustedes saben el videito que corrió trending. Alegadamente dicen que fue él. Señores, escuchen esto. La autoestima de mi amiga Adamari López es increíble. Sí, voy a hablar de Adamari. Lo siento mucho, voy a hablar de ella. Gente, ha hecho un TikTok bien interesante. Adamari, esto es tuyo. Vamos a ver. ¿Cómo se llama cuando estás soltero pero no quieres estar con nadie, pero a la vez sientes atracción por alguien, pero estás feliz estando solo, pero también tienes la necesidad de ser amado y de amar a alguien? Mi vida. Dilo de nuevo, Adamari. ¿Cómo se llama cuando estás soltero pero no quieres estar con nadie, pero a la vez sientes atracción por alguien, pero estás feliz estando solo, pero también tienes la necesidad de ser amado y de amar a alguien? Mi vida. Hay que entender. Adamari López tiene una autoestima brutal. Desde que se puso flaca, ay, trágame por ahí, que ya, ella sí que, déjenle en el lado a ella, déjenle en el canto. Señores, miren, por favor, hay personas a veces que cuando hay un seda, o cuando hay un paseo de peatones, o cuando es un cruce, usted, mire esas líneas blancas, hay que respetarlas. Miren lo que ha pasado, no dejaban pasar. Por favor, denle espacio. Vamos a ver. Sí, salte. Con permiso. La carpa andante, señores, de Nueva York. Y por poco se va a enredar. Miren lo que pasó de nuevo con la carpa andante. Se fue ahí. Con permiso. Oye, el del FedEx paró. Digo, no, espérate, ¿qué pasa aquí? De verdad, como que tenía vida. No sé por qué tenía como un espíritu por dentro. Señores, también está corriendo viral. Escuchen esto. Tenemos que hablar de esta situación de una amiguita con nosotros que, de hecho, ha participado aquí en los estudios de Punto Red también. Ha hecho actividades virtuales aquí en nuestros estudios y también es una conocidísima comediante, animadora, ha hecho de todo, actriz, señores. Suset Bacó, que le pasa algo que tengo que aceptar, que la última vez que estuve en un sitio donde, similar al que estaba ella, quería hacer lo mismo. Miren lo que le pasó a Suset Bacó. A mí me da mucha gracia, me emociona y todo. Sí, yo soy media chala. Es que me acuerdo cuando era chiquita y me encantaba. Y yo casi nunca limpié los carros. Y decidí, voy a un car wash. Car wash. Te voy a decir una cosa, esto sería una lavada bien chula para uno, ¿sabes? Que tú me dices. Más vale que el cristal no esté roto, porque si no. ¡Me dan alegría! ¡Qué mierda! Tengo que aceptar, Susi, tengo que decirlo. A mí me ha pasado también y de verdad me encanta verme. Uno se siente como encerrado y todo, pero es chulo ver el agua y todo eso. Señores, y para cerrar, atención, no sé cuál es tu comida favorita cuando te vas por la calle por ahí de chinchorreo. Yo tengo que aceptar que a mí me encanta de todo.
La carne frita me encanta, pero también me gustan los pinchos. Y están los pinchos por ahí, señores. Y han creado el pincho más grande de Puerto Rico. Los muchachos de Adventure PR lo pusieron en sus redes sociales. Vean esto y cuánto pesa este pincho. Esto está increíble. Cantito de aquí, a ver cómo quedó. Vamos a ver. Mira eso. 20 libras. Wow. Esto quedó a otro nivel. ¿Quieres? Quiero. Vamos a hablar de nuevo. Un cantito de aquí, a ver cómo quedó. Vamos a ver. Sí, dale. Ahí está. Y el bolle pan. Wow. ¿En serio? Esto quedó a otro nivel. ¿Quieres? Sé que les dio hambre, lo siento. Yo sé que les dio hambre. Será hasta la próxima, señores, desde los estudios de Punto Red. Mi nombre es Red Shadow.